nuestro segmento de Bartender, el segmento favorito de muchos de ustedes, y yo no me equivoco. Pero en esta oportunidad nos encontramos con Diego, él es nuestro barman del día. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido al programa. Un gusto, Eva, muchas gracias. Bueno, estamos felices de poder compartir este espacio junto a ti, porque aquí en mesa ya veo los ingredientes y está dentro de ellos una fruta favorita para mí, así que yo sé que ustedes están pensando en el cóctel ideal para la cena de Navidad. Y si aún todavía no la tienen, pues les cuento que este cóctel va a caer perfecto. Así que cuéntanos un poquito más de lo que vamos a preparar el día de hoy, por favor, Diego. Bien, Eva. Hoy día tenemos un cóctel llamado refrescante navideño. ¡Excelente! Como dice Eva, es una de sus frutas favoritas, que es la sandía. Vamos a utilizar diferentes insumos para poder darle un toque navideño, algo extra esta Navidad y que, bueno, se refresque, ¿no? De tanto alboroto. Claro que sí, a veces estamos con todos los preparativos ahí, sobre todo las mamitas que quieren dejar la cena perfecta con todos los detalles correctos, y este cóctel cae perfecto para la mesa. Así que, como lo mencionabas, tenemos a la sandía como estrella de nuestra receta, pero ¿qué te parece si vamos con todos los demás ingredientes? Cuéntanos. Correcto. Tenemos el ingrediente principal, que es la sandía. Va a estar aromatizada con hojas de albahaca. Tenemos zumo de limón, jarabe de goma. En este caso, un licor llamado gin, que es un licor aromatizado con especias. Y para darle ese toque refrescante, agua tónica. Perfecto. Y el hielito para que sea refrescante. Ah, el hielito. Perfecto. Para que sea refrescante. No puede faltar. Así que vamos a empezar entonces con la preparación. Y aquí tenemos los ingredientes que ha mencionado. Esperamos que ustedes hayan sacado lápiz y papel para poder apuntarlos. Pero ahora sí, ¿qué te parece si iniciamos? Para iniciar la preparación de este cóctel vamos a necesitar sandía. Van a ser aproximadamente unos 7 cubitos de sandía, que ya la tenemos previamente picada. Bien, ahora vamos a necesitar lo que es 2 a 3 hojas de albahaca. En este caso voy a utilizar 2 porque son grandes. ¡Qué rica! La albahaca también siempre cae perfecto para cualquier comidita, sí, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ya ven que se están más o menos formando los colores navideños. En este caso no vamos a, vamos a machacar, pero no tan fuerte, porque la albahaca va a soltar más sabor que la sandía y la voy a opacar. Entonces solo es nada más extraer los jugos de la sandía. Qué fácil, ¿no? Porque, bueno, es propio de la fruta, que es sumamente jugosa. Bueno, y ya va quedando acá lo que es nuestra preparación de sandía con albahaca. Ya estamos extrayendo lo que es todos los jugos. ¡Qué rico! Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es colar todo esto para poder extraer y tener solamente el jugo de la sandía. ¡Excelente! Ahí tenemos un vasito adicional entonces que nos va a ayudar para extraer el juguito nada más. Bien, continuamos con los hielos. Vamos a agregar acá los hielos, una cantidad generosa, para poder refrescar este vaso, ¿no? Entonces que este vaso se mantenga frío y ese toque refrescante no se vaya, no desaparezca. Aquí tenemos una pregunta. Siempre hemos visto en este segmento de que a veces se congela previamente el vaso. ¿Cuál es la diferencia? Correcto. No hay una diferencia, simplemente es para poder agilizar este proceso. Okay. Pero igual, en este caso, el hielo va a seguir la misma función de poder enfriar todo el vaso. Excelente, muchas gracias. Entonces, agarramos lo que es una cucharilla y procedemos a mover. Acá lo que estamos haciendo es agilizar el enfriamiento del vaso, ¿no? Eso nos ayuda a que también los sabores puedan identificarse en todo su esplendor. O sea, puede ser más intenso para sí, poder saborear. El sabor es más intenso, correcto. Perfecto. Bien, ahora lo que vamos a agregar es, en este caso, 1/2 onza de zumo de limón. Ah, limoncito le vamos limoncito, a poner. Exacto. Media onza nada más. 1/2 onza nada más. Vamos a agregar 1/2 onza de jarabe de goma, 3/4 onza, para poder darle un toque más dulzón. Listo. Depende también al gusto, ¿verdad? Depende al gusto. Si quieren bien dulcecito, pueden llenar la onza. Exacto. No hay problema. Exacto. También se podría reemplazar fácilmente con stevia, ahora que estamos mira, un poco más cuidándonos, ¿no? Excelente, entonces se puede, buen tip. Ajá, se puede cambiar por stevia. Ahora, lo que estamos agregando es gin. Vamos a agregar 2 onzas y media de gin. Listo. Además
de poder prepararlo con gin, ¿hay posibilidades de alternar, en este caso, la bebida, el alcohol? Sí, podemos. Este cóctel también queda genial con lo que es un pisco quebranta. Ah, perfecto. Para poder de tener más cuenta el sabor de la sandía. Ahora, lo que hacemos es mover, integrar todos los sabores. Ya va quedando. Y ya entonces va quedando el cóctel. Y finalmente me parece que viene por aquí este ingrediente, ¿es correcto? Correcto, este es el agua tónica. Muchas gracias, Eva. El agua tónica lo que va a dar es un sabor gasificante. El gas siempre en el paladar nos da ese toque refrescante. Entonces el agua tónica va a aportar eso al cóctel. Perfecto, entonces vamos con eso, Diego, porque de verdad que yo ya quiero saborear, quiero saber cómo ha quedado este cóctel que está buenísimo en color, se ve lindo el color rojo, perfecto para la Navidad, pero de ahí adicional a eso vamos a cerrar con una pequeña decoración que ya correcto hace que todo sume, ¿verdad? Correcto. Entonces vamos con eso. Bien, ahora agregamos el agua tónica, nos ayudamos de lo que es la cucharilla para no perder lo que es el gas del agua tónica, ¿no? Ok. Ahí va quedando entonces. Y va quedando el cóctel. Listo, porque si vertimos directamente es donde el gas se pierde en mayor proporción, correcto. Ahora solo damos un pequeño movimiento nada más para poder integrar el gas con los sabores. Qué rico huele, también tiene un aroma particular, ¿eh? Yo creo que es la albahaca con la sandía. La albahaca con la sandía, correcto. Y ahora, para finalizar, unas hojitas acá de albahaca para poder potenciar. Me parece perfecto para Navidad, así que este cóctel tiene que acompañar, por favor, su cena navideña. Y vamos a usar las hojitas de albahaca. Cuéntanos, correcto, ¿qué hacemos? Las hojitas de albahaca solamente la colocamos acá, pequeño, y ya está el cóctel terminado. Un refrescante de sandía. ¡Qué rico! Gracias. Listo, la tenemos ya en pantalla. Vamos a mostrarla, Luchito, por favor. Y ya tenemos nuestro cóctel navideño a base de sandía. Muchísimas gracias, Dieguito. Lo vamos a saborear en breve. Pero cuéntanos, por favor, ¿dónde podemos ubicar la receta original? Bien, la receta original es del restaurante Casa de Barro. Nos pueden ubicar en Huamancaca Chico, a 2 cuadras de la plaza principal. Excelente. Además que toda la información está apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias, Diego. Yo me quedo compartiendo de este delicioso cóctel que ustedes también tienen que tenerlo para esta noche navideña. Continuamos con más aquí en Entre Gente Huancayo.